esta hora de la mañana tenemos comunicación con el gobernador del departamento de Arauca, Willington Rodríguez. Gobernador, pues preocupa la situación de la protesta que se está presentando por estudiantes aquí en el departamento de Arauca. Sabemos que hoy va a haber una mesa de trabajo, también sabemos que hay un proceso contractual que está a punto de adjudicarse. Gobernador, buenos días, ¿y cómo se está manejando este tema? Carlos, muy buenos días, un saludo especial a usted y a todas las personas que a esta hora se conectan. Pues efectivamente, ante la preocupación que se ha tenido en todo el departamento por los bloqueos en las distintas vías que se han realizado por parte de la comunidad educativa y los líderes sociales, cancelamos agenda en la ciudad de Medellín para de inmediato trasladarnos a la ciudad de Arauca y ponerle frente a la situación, convocar a estas comunidades a un diálogo en la gobernación de Arauca, en la Casa Departamental, con el fin de que podamos entre todos revisar toda esta situación que hoy se está presentando y contarles qué venimos realizando desde la Administración Territorial, pero a su vez, qué podemos hacer en términos de gestión, entendiendo que hay asuntos que no son de competencia de la entidad territorial, sino que competen al gobierno nacional, pero que nosotros desde hace un tiempo atrás hemos venido realizando ese tipo de gestiones y queremos mostrárselas a las comunidades. Efectivamente, como usted lo advierte, uno de los temas estructurales de esta protesta es el tema de del transporte escolar, un proceso que desde el 10 de abril inició su licitación pública y que ya la fecha de adjudicación está prevista para el próximo 12, este viernes, y la suscripción del contrato entre los días 16 y 17. Entonces, este proceso sí, yo lamento mucho que nos haya iniciado el trámite para la aprobación de los recursos con el suficiente tiempo, toda vez que cuando nosotros llegamos al gobierno departamental el pasado 23 de enero, pues todavía no contaba este proceso con el concepto técnico sectorial del Ministerio de Educación, el cual solamente fue entregado hasta el 2 de febrero. Entonces, todo eso retrasó que lamentablemente no se hubiesen aprobado los recursos, pero como lo he advertido, ya está previsto todo para que entre el 16 y el 17 se suscriba el contrato y el 23 ya se haya socializado el proyecto y se dé inicio formal a la prestación del servicio de transporte escolar en todo el territorio. Gobernador, sabemos que usted le tocó, como dice, luchar estos recursos en el OCAT. Sí, Carlos, no fue una tarea fácil, porque pues el OCAT regional es una bolsa concursable entre 7 departamentos y los trámites para la aprobación de estos recursos en el OCAT pues son trámites bastante dispendiosos. Nosotros nos dimos a la tarea, el 2 de febrero obtuvimos el concepto técnico sectorial, de ahí pasa a la priorización que se dio hasta el 16 de febrero por parte del gobernador del Guainía, que era el gobernador encargado de priorizar, y solo hasta el 17 de marzo se adelantó el proceso de local regional en el cual nos aprobaron los recursos. Posterior a ello viene el proceso de designación de ejecutor, que fue el 28 y 29 de marzo, de ahí vino Semana Santa, y por eso solo hasta el 10 de abril pudimos iniciar con el proceso de contratación. Otra de las situaciones, gobernador, es cómo hacerle entender a la comunidad en general del departamento de Arauca que esta región del país ya no recibe esa gran cantidad de recursos por regalías y que el próximo año ya va a haber menos recursos para este servicio de transporte escolar. Carlos, no solamente regalías, recordemos que en parte de la lucha que vimos el año anterior con el tema de los procesos en los que se designó ejecutor a otra entidad territorial, hoy ya está afectando enormemente a la administración territorial, porque esos cerca de 13 mil millones de pesos que no recibió el departamento este año van a afectar enormemente la inversión en distintos sectores. Entonces, efectivamente, las finanzas del territorio siguen en disminución, y eso implica que las inversiones pues también tengan una disminución, pero a su vez los problemas en el departamento siguen creciendo. Hoy una de las luchas justas que tienen las comunidades es el tema de infraestructura educativa. Las instituciones educativas tienen más de 40, 50 años desde que se construyeron y el deterioro es bastante notorio, pero los recursos no alcanzan para poder entrar a mejorar las condiciones de infraestructura física de todo el departamento de Arauca. Y es por ello que aquí es donde se necesita de esa revolución educativa que está implementando el gobierno nacional, y que Dios permita esa revolución venga ligada a esa inversión tan necesaria. Y la otra es, gobernador, es que
con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, pues prácticamente los alcaldes y los gobernadores no se pueden quedar quietos en Arauca, sino que, como se dice, hay que ir a luchar la plática en Bogotá. Es parte de la lucha que teníamos en este encuentro de Colombia Federal, Colombia Unida, que adelanta la Federación Nacional de Departamentos, y es una exigencia que estamos haciendo no solamente al gobierno nacional, sino al Congreso de la República, a fin de que se regule, porque hablamos de un proceso de descentralización, pero cada vez la centralización de los recursos es más notoria, es decir, cada vez los territorios, los departamentos y los municipios tienen que ir al gobierno nacional, a que el gobierno nacional les dé platica a los territorios, cuando si se habla de un proceso de descentralización, debe ser un proceso de descentralización completo, entendiendo que quienes afrontan las necesidades en el territorio, quienes afrontan los problemas en el territorio, pues son las entidades territoriales, y el gobierno nacional pues es el que maneja los recursos, y este mecanismo hace que sea más difícil, entendiendo que los trámites en el gobierno nacional no son nada fáciles para aprobar unos recursos para determinadas necesidades que tiene el territorio. Bueno, gobernador, yo sé que usted tiene su agenda, ya van a empezar la reunión, gobernador, pero tengo que hacerle esta pregunta. Es que una fuente de Palacio me dice que a raíz de que declaró la vacancia absoluta del gobernador José Facundo Castillo Cisneros por unos fallos de responsabilidad fiscal y otro de la Procuraduría General de la Nación, me confirmaron que usted continúa allí, que no es como se estaba especulando aquí en Arauca, que usted salía, que en los próximos días y eso, y una fuente de Palacio me dice que usted continúa. Carlos, tenemos la tranquilidad plena. Hoy tenemos el respaldo del gobierno nacional, del presidente Gustavo Petro, y él fue el quien nos designó en este cargo, y en este momento debo darle una claridad a la ciudadanía. No existe declarada ninguna vacancia absoluta en el departamento de Arauca, porque no hay los elementos para declarar. El tema del fallo de responsabilidad fiscal es un fallo que genera una inhabilidad sobreviniente que no per se significa destitución. Por lo tanto, no hay una vacancia absoluta, y el fallo de la Procuraduría es un fallo de primera instancia que aún falta recorrido. Entonces, no tenemos la tranquilidad, estamos concentrados trabajando para ponerle frente a los problemas que hoy tiene el departamento de Arauca. Bueno, gobernador, muchísimas gracias y mucho éxito en su labor, porque si usted maneja bien al departamento, nos va bien a todos, no solamente a X o a Y personas, sino a todos los habitantes del departamento de Arauca. Carlos, muchísimas gracias, y siempre estaremos dando el mejor esfuerzo con el fin de que podamos entregarle los resultados que el departamento de Arauca está necesitando. Bueno, ahí estaba el gobernador del departamento de Arauca, Willington Rodríguez, pues hablando sobre los temas que tienen que ver con la mesa de trabajo que se va a realizar en el día de hoy allí en la Casa Departamental, donde se va a tratar el tema del transporte escolar, donde ya hay una solución debido a que ya se adjudica esta licitación en el transcurso de esta semana, y la próxima semana se elabora el contrato, y a partir del 23 empieza nuevamente a funcionar el servicio de transporte escolar. También habló sobre los recursos que hay que gestionar, que no fue fácil conseguir estos recursos para el transporte escolar, y que cada día los dineros para Arauca son menos. También habló que no hay vacancia absoluta en el cargo por parte del gobernador José Facundo Castillo Cisneros, y que ha tenido respaldo por parte del gobierno nacional, por parte del presidente Gustavo Petro, y que continuará allí en el cargo como gobernador del departamento de Arauca.